¡Hey! ¿Qué onda, bandita criptonera? Bienvenidos a un video más de Criptonoticias con yo, su servidor Aarón Díaz. Y antes de comenzar, bueno, primero que nada, la fecha hoy es jueves. Jueves, sí, 29 de julio. Y segundo, es que me voy a ir a la playita. Entonces, ahorita es bien temprano, pero no quería dejarlo sin video. Y más después de que el día de ayer salió Jerome, bendito sea su nombre, recién caído del cielo, que vino a sufrir por nosotros, Powell. Y dio su, ya sabemos lo que dio. Ya sabíamos que iba a lanzarse, iba a hablar de las políticas monetarias, de cómo veía Estados Unidos, de la economía. Lo que dijo fue pura basura, como ya lo sabíamos, como ya se los había predicho. Pero vamos a verlo, vamos a ver qué implicaciones va a tener y toda esa onda. Así que, si no, vamos a ver ya las notas. Y de nuevo, como les digo, para mí esta hora es la que generalmente en la que me levanto. Me levanté hace casi a las 4 de la mañana. Y ya, vamos a ver cómo está pues. Los futuros van a la alza, excepto el de Nasdaq. El petróleo va a la alza, el oro va a la alza. Significa que hay incertidumbre. Los bonos de gobierno empezaron ayer, cuando estaba Jerome Powell hablando, empezaron a caer sus rendimientos. Significa que había incertidumbre. Fuera de eso, pues sí, nada, veo lo de China. Bueno, ahorita vamos a hablar acerca de eso. Pero fíjense, me parece bien curioso que en una página de finanzas te salgan con noticias como esta cosa, cuando estamos viendo cosas de inflación, no sé, las hipotecas ahorita en Estados Unidos están cayendo, el interés en las hipotecas de Estados Unidos están cayendo, se está cayendo las ventas, se está desacelerando, tenemos inflación. Y una de las noticias principales es que te ponen que el café frío es lo que va a vender, hacer que Starbucks venda más. Es de las noticias principales que ponen en la página. O sea, no sé, como que se me hace muy, como que esperaría más, ¿no? O sea, después de ver tanto caos, no está en eso. Y si me hace pensar en qué nivel, en qué mundo estamos viviendo. Generalmente, como saben, yo hago videos todos los días de noticias, no solo de economía, no solo de economía. Y generalmente me tengo que estar metiendo a distintas páginas. Y se los juro. Meterse al New York Post o al Washington Post es una patada en la ingle. Es horriblemente aburrido, no tiene nunca nada y siempre tengo que estar acabando en páginas como Sputnik, en páginas como RT y luego se quejan los medios de comunicación de que nadie los ve, que la gente, que Rusia está haciendo algo. Bueno, eso simplemente me quería ventilar. Ya vimos eso, vámonos ahora a ver. Fíjense, también se me hace curioso cómo dice aquí que el sentimiento en la eurozona va a la alza. Es justamente lo mismo que nos dijeron de Estados Unidos. Aunque de verdad, la economía, el Banco Central Europeo es pésimo. Tienen los bonos en negativo. De verdad, la economía está pésima. Salen que el sentimiento está en un punto altísimo. Están manipulando no solamente a las personas, están manipulando la percepción. Bueno. Es lo que va casi casi que de la mano. Pa, pa, pa. Entonces, habíamos visto que se estaba desacelerando. Aquí nos dicen que no, que ya, mire, la economía se subió un 8.5% en Estados Unidos. Algo más interesante por acá. El euro subió contra el dólar. La libra subió contra el dólar. El dólar australiano subió contra el dólar. Y bueno, sabemos que el Bitcoin también lo hizo. Vámonos a ver ahora sí. ¿Qué pasó el día de ayer? Bueno. Aquí esta es una nota donde nos hablan acerca de los futuros, de lo que ellos creen y nos están hablando de que subieron, que bajaron. Nos dice aquí que las acciones de Facebook vio que se desaceleró de forma masiva su venta. ¿Y qué vende Facebook? Pues publicidad. Entonces se aceleró, eso hizo que se cayera, bla, bla, bla. Pero lo importante y que nos interesa a nosotros es qué pasó con Jerome. Jerome, bendito sea su nombre, Powell. Nos dice que los inversores también continuaron asimilando una decisión de la Reserva Federal que indicaba que el Banco Central se estaba acercando, pero aún no del todo a punto de anunciar y comenzar un retroceso de sus políticas de la era de la crisis. Nos está diciendo que el Banco Central ve que estamos yendo o regresando a la normalidad. Ahorita vamos a ver si esto es cierto, porque obviamente saben que mi respuesta es un rotundo nel.
La economía ha avanzado hacia los objetivos del Banco Central de lograr un progreso sustancial adicional en la recuperación. Tenemos avances, pero no sustanciales avances, es lo que nos están diciendo. Vamos a ver más a detalle. ¿Qué pasó? La Reserva Federal mantuvo su política ultra fácil, como se esperaba, el miércoles, pero señaló que se está acercando a la reducción gradual de las compras de activos. Tuvieron que ser extremadamente cuidadosos en la forma en que dicen esto, porque sabemos que la última vez que se les ocurrió decirlo de manera deliberada, y eso que no lo dijeron de forma explícita, simplemente pusieron una imagen con dos puntitos de que en el 2023 iba a haber dos subidas de interés, fue suficiente para que se empezara a colapsar las acciones en Estados Unidos. Así de fuerte fue, así de débil es el mercado estadounidense, así de adicto, que tan solo la idea de reducir la impresión de dinero hace que las acciones se caigan. ¿Es algo absurdo? Completamente lo es. Déjenme, checo aquí algo rápido. Sí, todo está bien. También tengo que poner aquí esto. Ya, listo. Entonces, nos está diciendo que sí, que van a continuarlo, que hasta el 2022 van a seguir comprando, van a seguir imprimiendo dinero para comprar bonos de gobierno. Recuerden que están comprando 80 mil millones de dólares mensualmente. 80 mil millones de dólares mensualmente y 40 mil millones en bonos de hipoteca. Y es bien curioso. No, quité la nota porque dije, es de más, es mucho. Había una nota que estaba hablando de cómo los bonos, el interés de las hipotecas se estaba cayendo. Entonces ahorita había mucha refinanciación. Pero lo que ya no estaba viendo era gente comprando casas, porque están altísimas. Entonces es bien curioso, porque mucha gente dice, güey, ahorita conviene comprar una casa porque las tasas de interés están muy bajas. Pero también tienes que verlo por el lado del precio. También están muy altas, están un 20% extra. Entonces en la realidad no estás pagando... Estarías pagando una tasa de interés, por así decirlo, como ahorita está la del 3.01% en Estados Unidos. Más el 20% que ya se subió del año anterior, 23%. Ese es el precio real que estarías pagando. Es alto, güey, es altísimo. O sea, está muy cabrón. Pero la gente no lo ve así. Ahora, lo que sí es bien inteligente es refinanciar. Porque si tienes una, digamos, sacaste una hipoteca al 5 o 6%, güey, pues te conviene sacar un préstamo de hipoteca del 3%, vas a pagar menos interés. Ok, entonces dice que Jerome Powell, entonces es su nombre, dijo que yo diría que tenemos algo de terreno que cubrir. Yo diría que bastante. Me gustaría ver algunos números de empleo sólidos, yo diría que varios. Dice que ahorita se están dando cuenta que hay dificultades de contratación y que son mayor a lo previsto, güey. Como, ¿neta, güey? ¿Es neta? O sea, no, antes no habías visto que la gente no quería trabajar. Ahorita les voy a enseñar una nota, no la voy a leer ni nada, solo se las quiero enseñar. Nos dice que sí, hay unas pocas categorías. O sea, él intentó mantener la calma. Obviamente, ese es su papel. Él no puede llegar un día sudando a estas conferencias, corriendo, diciendo, güeyes, no mamen, la economía se está cayendo, la cagué. No, es que me equivoqué. Se los va a cargar el payaso, morros, porque la inflación va para arriba y ya no sé qué hacer. Ya. No, obviamente no va a llegar con eso. O sea, no va a llegar sudando y temblando. No, ya lo llevó a toda la chingada. No, él va a llegar y no, miren, sí, la inflación es un poco más alta de lo prevista, pero todo está bajo control. Sigo viendo y teniendo confianza de que esto va a ser... Tengo cierta confianza en el mediano plazo de que la inflación volverá a bajar. Es como... es como cuando sabes que... Imagínate... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo que no suene tan oscuro? Oye, tengo una enfermedad terminal. Pues que tengo cierta confianza que los doctores saben lo que están haciendo para curarme. La verdad que no suena tanto también. O sea, cuando ya lo ponemos en un... es que la economía se está muriendo. Entonces hay que verlo así. Y dices, tengo como que cierta confianza que el doctor sabe lo que hace. Como que sí sabe hablar bien. Yo digo que sí sabe, ¿eh? Yo digo... Eso.
Y sí reconoció el riesgo alcista, o sea, dijo, sí, la neta sí, sí se está subiendo ahorita la inflación, como lo puedes ver en autos usados, nuevos, y sí, ya sé que la renta te la están subiendo, sí, ya lo sé, pero igual y, en unos 2, 3 años se baja la inflación. Entonces, cuando estaba diciendo eso, como era obvio, se empezaron a subir las acciones, se empezó a subir Bitcoin, porque significa, en términos prácticos, significa que la Fed no va a hacer nada. Como yo se los dije. Como yo se los dije. Ahora, lo que se me hace curioso es que decía que ellos van a continuar esto mientras, siempre y cuando exista desempleo. Si existe desempleo, van a continuar esto. Si no, todavía no llegan a sus puntos de empleo. Y dicen que, ay, es que la economía va mejorando, ya empieza a regresar la gente del trabajo. Mientras dice eso, salen notas como esta. Walmart pagará el 100% de la matrícula universitaria y los libros para los empleados del programa Live Better You. ¿Por qué se me hace bien curioso esto? Hace 2 meses, tal vez 2 meses, habíamos visto que Walmart iba a empezar a literal regalar celulares a sus empleados porque la gente no quería trabajar. El negocio de los militares en Estados Unidos es explotar a las minorías y a la gente pobre. Porque la gente pobre que quiere salir adelante tiene que sí o sí meterse al ejército de Estados Unidos y ellos te pagan tu universidad. Walmart, al momento que no tiene gente o le está costando trabajo tener gente, literal ya te va a pagar la universidad. Güey, ¿en qué punto estamos? ¿En qué punto? Donde las empresas están. Se están, ya habíamos visto que McDonald's, simplemente por acercarte, te daban $50. Si te contrataban, te daban $1,500. Ya llegaron al punto de pagarte parte de tus estudios, como si fueran el ejército. Así desesperados están. Entonces, pues que no nos vengan con la tontería de Jerome Powell de decir, ay, sí, va mejorando la economía. Sí. De hecho, otra cosa que yo les dije, el que causó esto fue China, se los dije, sí. El día de ayer habían salido notas, ayer empezó la Fed. Y ayer precisamente también se juntó esta Samantha, no sé qué cosa. No, Wendy Samar, creo que se llama. Una diplomática de Estados Unidos con el de Relaciones Exteriores con China. Como para intentar arreglar un acuerdo. Parece que llegaron a un acuerdo. Porque China puso un freno a las caídas. O sea, sabemos que también China puede empezar a manipular los mercados. Es igual que aquí. Bueno, igual que en Estados Unidos. Y ya, justamente cuando estaba lo de la Fed, yo les dije, no van a, ni de pedo van a anunciar que van a empezar a bajar la impresión de dinero. Y todavía menos ahorita que China les dio una estocada y hizo que se cayeran las acciones. Porque les obliga a la Fed a tener que decir, güey, no, no, ni de pedo te voy a decir que voy a endurecerme porque sé que esto se va a colapsar. Entonces, ahorita como que llegaron a un acuerdo y China ya dijo, ah, no, 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 tranquilos, tranquilos. Dijo, China intensificó sus intentos de calmar los nervios de los inversores después de una caída salvaje de los mercados esta semana al decirle a las corredurías extranjeras que no sobreinterpreten sus últimas acciones regulatorias, preparando el escenario para un repunte de las acciones derrotadas en jueves, el jueves pasado. Es curioso también que es para los extranjeros. ¿Por qué es a los extranjeros? En inglés decía que eran los fondos de cobertura extranjeros. Cuando lo se traduce aquí en español, te lo cambia. Pero, porque nos había dicho que precisamente China quería dejar de, ¿cómo se me está yendo la palabra? Que los extranjeros estuvieran invirtiendo en China. O sea, ¿cómo malinterpretas o cómo sobreinterpretas eso? ¿Cómo? No, 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 no lo dije así. Lo dijiste así. ¿Qué quieres que haga ahora? Nos dice que las ganancias se produjeron después de que el regulador de valores sostuviera el miércoles por la noche una reunión con los ejecutivos de los principales bancos de inversión mundiales con el objetivo de calmar los nervios de los mercados financieros. Dijeron a Reuters, personas familiarizadas con el asunto. Ahí está. Y no solamente fueron ellos, también tuvo que salir los medios de comunicación a decir que no, que todos tranquilos, que todavía estaba muy bien, que aquí está. Los medios estatales chinos también se unieron para decir que los activos denominados en yuanes en China seguían siendo atractivos y que el pánico del mercado a corto plazo no representaba un valor a largo plazo. O sea, tuvieron que sacar la maquinaria para controlar la caída.
que ellos mismos iniciaron ahí en China, justamente antes de que iniciara la Fed su conferencia o su reunión. Siguiente. Aquí está esta página. Deme un segundo. Ok, en esta nota nos dice: una vez que las tasas de interés alcancen este nivel, se acabó el juego. Y dije, órale, oye, qué interesante, a ver, ¿de qué se trata? Y nos dice, nos está hablando de las tasas de interés de los bonos de gobierno, de cómo Estados Unidos está endeudando demasiado, y esto termina siendo, la estrategia actualmente de Estados Unidos es que no importa cuánto te endeudes, si bajas las tasas de interés, cada vez vas a pagar menos por la misma cantidad o una cantidad superior. Entonces, ¿eso tiene sentido? Sí, claro. Si tú tienes ahorita una casa y estás pagando, digamos que sacaste una casa en 300 mil, iba a decir 100 mil dólares, pero no, ahorita ya no hay casas en 100 mil, 300 mil dólares, y estás pagando y la sacaste al punto, bueno, al 5%, y en eso te lo reducen a la mitad, al punto 0.3 como está actualmente, bueno, del 6%, para que sea más sencillo, y lo reducen al 3%, vos vas a pagar la mitad en intereses, aunque tenga la misma cantidad de endeudamiento. Pues Estados Unidos hace exactamente la misma jugada, tiende a bajar las tasas de interés. Ellos, conforme su deuda aumenta, ellos bajan la tasa de interés y con eso ellos pagan menos intereses sobre su misma deuda. Lo que quieren llegar es llegar a las tasas en negativo, para que así virtualmente la deuda sea gratuita, como lo es ahorita en Europa. En Europa los bonos de gobierno son negativos, o sea, el Banco Central Europeo le paga a los gobiernos por recibir euros. ¿Tiene sentido económico? Absolutamente no. Nada, nada de sentido. No es ni siquiera racional, pero es el mundo en el que estamos. Bueno, aquí no está diciendo, o sea, la retórica es que la Fed va a querer subir las tasas de interés. Las va a querer subir hasta el 3 o al 4%, según en esta entrevista. Nos dice, si llegamos a eso, va a ser suficiente para que Estados Unidos ya no pueda pagar su deuda. La verdad, yo lo vi, dije... Ah, no, no, no. Dice, las tasas de interés no tendrían que subir a su promedio histórico del 5.7% para que los pagos de la deuda se vuelvan inasequibles para el tesoro. Tendrían que subir al 3 o al 4%. Esto me parece falso también. Porque dije, güey, vamos a ver. Dice que tienen 30 billones de dólares en deuda. Billones. No miles de millones. Billones. Y dije, vamos a ver las tasas de interés. A ver, si es cierto. Estas son las tasas de interés de Estados Unidos. De los bonos. ¿Para dónde se están yendo? Para abajo. ¿Desde cuándo? Después de 1971, que fue cuando quitan el patrón oro, se dispararon, ya que se disparó la inflación. Tuvieron que controlarla, subiendo las tasas de interés. Y de ahí, pum, para abajo. La crisis en el 2000... Aquí se me hizo bien curioso porque dice históricamente al 5.7%. Y güey, dije, no mames, la última vez que estuvimos al 5.7% fue en el año 2000. No es histórico, en ningún sentido es histórico, en ningún sentido es algo común, no. De hecho, lo común, bueno, además de que sigue yendo para abajo, para abajo, para abajo, es que vean, en el 2007, 2007 estaba el 3.41, se cae, hasta llegó al 1.26, intenta recuperarse y vean cómo nunca alcanza a recuperarse, nunca, 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 nunca. Desde el 2010... hasta el 2018, que lo intentaron subir y llegaba al 2. A ver, vamos a ponerlo aquí. ¿Dónde está? 3.58, según alcanza a ver. ¿Cómo está Ander por ahí? 3.58. No alcanza, no aguanta la economía de Estados Unidos. No aguanta y se desploma. Y se desploma. Y ahorita está en 1.26, más o menos. ¿Para dónde vamos? Pues vamos para allá. Ya habíamos tocado el fondo de 0.39 en agosto del 2020. En 0.39 en mayo del 2020. Literal, ¿para dónde va? Para el terreno del negativo. Entonces, Estados Unidos no va a poder ni siquiera llegar al... Si su punto más alto que tenemos aquí, el más próximo, si lo quieres ver así, fue en el 2018 y fue a 3.158, Estados Unidos ni de broma va a poder llegar al 3%. Van a intentar llegar, sí. Y tal vez, si veo aquí, si pintar una raya hacia abajo, para intentar ver los canales, aquí no lo puedo hacer porque esto no es TradingView. Yo calculo que estaría como por aquí. Entonces, a lo mucho, yo no veo que Estados Unidos pueda subirlo a un 2%. Yo, más bien a un 3. Yo lo veo entre un 2 y un 3%.
a lo mucho. Y se acabó Estados Unidos. Así de sencillo. Ahí les va. Tenemos ahorita que actualmente son 30 billones. Y se están pagando 1.26% anual. Se están pagando 378 mil dólares anualmente. Imagínate que lo intentaran subir al 3%. Vamos a ver cuánto sube. 900 mil millones de dólares anualmente. Si lo dividimos entre 12 para sacarlo mensual, son 75 mil millones de dólares. ¿Te acuerdas cuánto está imprimiendo la Reserva Federal mensualmente en bonos? 80 mil millones. 80 mil millones de dólares están imprimiendo. Ok, entonces, literal, Estados Unidos va a tener que pagar todo lo que imprimió la Reserva Federal simplemente en puro interés mensualmente. Si llegara a subir al 0.03%. Y ahorita esos 80 mil millones de dólares los están utilizando para que no se caiga la economía de Estados Unidos. Y lo que es aún peor es que se viene el plan de infraestructura de Biden, que le quiere agregar alrededor de... Bueno, aquí nos dice que son... Ahorita actualmente el plan es de 550 mil millones de dólares, pero lo quieren en total que sea 3.5 billones de dólares. Vamos a hacerlo. 3.5 sería aquí un 3 y aquí le quitamos un 0 y le ponemos un 5. Vamos a ver a cuánto se sube, ¿va? Eran 900 mil millones antes, anual. Ah, mira, ni siquiera me puedes ir. Vamos a dividirlo entre 12. Serían... y güey, es que serían 8 billones. 8 billones, sí serían billones. A ver, 3. 83 mil, no. 83 mil 750 mil millones de dólares. Eso es lo que terminaría pagando Estados Unidos mensualmente. ¿Tiene la forma? Nope. No hay forma. Pero esto, obviamente, lo único que va a generar esta impresión de billetes, porque literal es aumentar casi un 10% la deuda, que ya estaba demasiado alta, va a aumentar un buen de inflación, porque va a haber un buen de billetes, 110 mil millones para carreteras, puentes y grandes proyectos. ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién va a pagar esto? ¿Los estadounidenses? Nope. Tú, ciudadano fuera de Estados Unidos, lo vas a pagar. 73 mil millones para actualización de la red eléctrica. 66 mil millones para mejoras de trenes y Amtrak. 65 mil millones para expansión de la banda ancha. 55 mil millones para agua potable limpia. 39 mil millones para tránsito. 17 mil millones para puertos. Y 25 mil millones para aeropuertos. ¿Qué no son privados? ¿Se los van a dar? 7.5 mil millones para cargadores de vehículos eléctricos. Entonces, el punto es que todo esto va a crear inflación porque la gente va a empezar a recibir este dinero, la gente va a empezar a gastar este dinero y ese dinero se va a meter en la economía y de repente tenemos que el gasto público masivo acelera la adopción de las criptomonedas. Asegura la senadora Cynthia Lummi. ¿Se fijan cómo hice suavecito en la transición? Y nos dice que ahorita que están hablando exactamente donde estaba esta Warren Buffett hablando de sus tonterías, también están hablando otros senadores y ella dijo que como que le llegó un momento de lucidez. Dijo que el gasto masivo del gobierno está acelerando la adopción de las criptomonedas. Pidió un marco regulador para las criptomonedas y apoyo para atraer a los mineros de Bitcoin a establecerse en los Estados Unidos. ¿Por qué quieren traer a los mineros ahorita a Estados Unidos? Porque los mineros siempre, todos los días, generan un ingreso. Todos los días están minando, todos los días generan un ingreso. Y ellos quieren recibir parte de ese ingreso. Oye, vas a tener 33.5 billones de dólares en deuda. Bueno, pues vas a ocupar más dinero para poder pagar esos 83.5 billones, dijimos. 83.750 millones de dólares. No dice... Que afirmó que la degradación del dólar estadounidense está llevando a los ciudadanos a almacenar valor en activos digitales como Bitcoin. Es bien padre esto, porque entre más se hunde Estados Unidos, más hace que la gente tienda a irse a Bitcoin. ¿Entiendes? Pero ellos
Yo lo dije el año pasado. El año pasado fue el año fácil, el año sencillo, el año que no iba a afectar tanto. Que el año que la paz antes del huracán. O cómo se llama, la calma antes de la tormenta. Y el año pasado, literal, se congeló la economía de Estados Unidos. Nadie salía, fue mundial. Y nadie salía. Y aún así teníamos máximos históricos, máximos históricos, máximos históricos. Y yo se los he dicho en distintos videos. El truco que hicieron para que no vea que no se cae, que la economía de Estados Unidos aguantó. Si la economía se estaba cayendo, la economía numeralia, si le quieres ver así, o por números que se ve en la pantallita, se estaba cayendo. Ellos tuvieron que cavar más rápido la economía real. Tuvieron que joderla más, si lo quieres ver así, hundirla más, para cuando terminen de caer los números reales, se viera que estamos altos. O sea, se viera que los números siguen estando altos. Pero en realidad, un fenómeno de la naturaleza como la del año pasado debió de haber hecho que colapsaran todos los mercados del mundo. Sin embargo, eso no pasó. Pero sumergir a Estados Unidos en un agujero más profundo es una forma estúpida, inflacionaria y totalmente indeseable de llevar a la gente a los activos digitales. O sea, ella no está tan a favor de los activos digitales, pero entiende que lo que están haciendo está llevando a la gente a meterse cada vez más a las criptos. Y me parece que esta fue la... No, esa no fue donde también Elizabeth Warren salió a decir sus tonterías. No fue. Creo que es más adelante la otra. Vamos a la siguiente. Y nos dice que la superbilletera de criptomonedas de PayPal se va a lanzar pronto. Y es que PayPal está trabajando en una superbilletera. Y cuando digo superbilletera, va a contar con ahorros de alto rendimiento. O sea, te van a empezar a pagar, así como puedes hacer lending en Celsius, BlockFi, Nexo. Hay una que se llama YourLend o algo así. YourHodl, creo que se llama. HodlHodl, todas esas. Y te pagan por prestar. Bueno. Pues en PayPal también ya vas a poder y vas a tener acceso anticipado a los fondos depositados directamente, capacidad de mensajería, capacidades adicionales de criptomonedas, no sé a qué se refiera, y más, quizás vayan a vender NFTs o algo similar, no sé. Pero PayPal se va a transformar en un megabanco en Estados Unidos. Actualmente, imagínate esto, o sea, la gente tal vez no confíe tanto en el Bitcoin. Tal vez diga, no, nada más que Bitcoin no. O sea, y estoy hablando de la gente común, no tú que estás viendo este video. Entonces, ¿qué va a pasar cuando PayPal te diga, pon aquí tus dólares y te pagamos el 5% anual? O 10% anual. ¿Qué le va a hacer a los bancos? Los bancos que te pagan el 0.01% anual. Pues PayPal se va a transformar en un megabanco porque la gente va a decir, güey, entonces ya está bastante bien. ¿Y no tengo que comprar cripto? No, puedes comprar stablecoin y puedes dejarla nada más USDC o USDT y te van a empezar a pagar. ¿Entiendes? ¿Ves la gravedad de esto? Para los bancos, no para la gente común y corriente. Entonces, sí, me gusta la idea. Obviamente yo no voy a poner mi dinero ahí porque es de Estados Unidos y yo, sabiendo cómo son los gringos, pero igual es algo bueno. Y más que nada para los gringos que se le están poniendo. Ah, de hecho no había hecho la correlación. A BlockFi se lo están fregando. Me pregunto si van a preguntar a PayPal. ¿Ah? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si van a decir que son activos no como le dijeron? Sí, que es como estos de XRP, que son valores no regulados. Solo duró 31 segundos. Ido de Yield Games recauda 12.5 billones con solo 12 participantes. Y es que se hizo una venta, una ICO de esta moneda. Esto es lo interesante. Lo compraron 32 participantes y uno de ellos compró el 18% de todas las monedas disponibles. No sé qué sea. Me suena que es de videojuegos porque se llama Yield Games. A mí me interesa, me gusta muchísimo la idea, pero muchísimo. No sé si esto tenga algo que ver. Se dice que es un colectivo de jugadores play to learn. Y entonces vendió sus ICOs, interesante es esto, que se vendió todos en 31 segundos y la gente se siente decepcionada. O sea, ese es un resumen. Pero quería traer más que nada la nota. Me gusta mucho la idea de eso. Por ejemplo, en Venezuela, mucha gente lo que está haciendo es estar... Juegan videojuegos para sobrevivir. Porque
minan o le llaman gold farming, o sea que generas dinero y sobrevives de eso. Pero siendo honestos, en un mundo donde poco a poco va a haber más automatización, donde el ser humano ya no va a ser requerido para hacer la fuerza bruta, vamos a evolucionar nuestra economía. O sea, ya no vamos a tener, ya no vamos a estar construyendo o nosotros, inclusive las hamburguesas de McDonald's. Lo que va a terminar pasando es que vamos a tener robotitos que lo va a hacer. Y vamos a tener más tiempo libre. Y me agrada la idea de que parte, no sé por qué me agrada esa idea, de que puedas ganar un salario, puede ser en un videojuego. O sea, en una forma de relajación para que puede ser un trabajo. Y de hecho ya lo es en varios países. Entonces, eso me gusta, esa idea me gusta, simplemente se me hace padre. Yo diré que me gusta jugar videojuegos, pero la verdad es que casi ya no tengo ni tiempo para jugar videojuegos, entonces. Pero bueno. Japón probará el servicio de ODL de Ripple para transferencias de remesas a las Filipinas. Y es que esta nota hizo que se disparara. De hecho, no sé si sigue alta. A ver, vamos a ver. XRP. XRP. No, ya no, ya se cayó. Se había subido casi un 20%. Y es que. Yo sé cuando leí, dije, a huevo que es el banco este, el SBI. Y sí, es el banco SBI. Este banco SBI es un banco que ha sido desde hace mucho amante de Ripple. Pero amante. Y no sé por qué la gente le sorprende como, güey, el banco va a utilizar Ripple. Sí, lo utilizan desde como 4 años. O sea, no es algo nuevo. Bueno, pero lo van a intentar hacer para proporcionar remesas más rápidas y más baratas con sus clientes. El lanzamiento de ODL en Japón es solo el comienzo y esperamos continuar avanzando hacia la próxima frontera de la innovación financiera, más allá de los pagos en tiempo real solo en Filipinas, pero también en otras partes de la región. Literal, lanzaron remesas con el único banco que desde hace 4 o 5 años, creo que ese banco tiene un fondo de ahorros o cuentas en Ripple y no tienen en Bitcoin nada más, solo en Ripple. Y dices que este es solo el comienzo, güey, es el comienzo y el final. Así de sencillo, porque es el único banco que te está aceptando. Y no es porque, bueno, sí me choca Ripple, sí lo hace, sí me choca la madre, sí. Pero no es por eso que le estoy echando ahorita una crítica. Es una crítica real. Los bancos no te van a dar el poder económico a ti, no te van a dar el poder monetario porque tú eres del mundo de las criptomonedas. Y lo digo entre comillas, porque no, para, de mi punto de vista no es una criptomoneda. Entonces es más probable que se lo terminen dando a las CBDCs o se lo terminen dando a JP Morgan, que también tiene sus JP Morgan Coins, y no a Ripple. No, es mi punto de vista. Si me equivoco, ni modo, me equivoqué. Y yo seré el que tuvo un costo de oportunidad altísimo. Pero bueno, esa es la nota. Ahí está. Una profesora de derecho pide la regulación de la minería de criptomonedas durante una audiencia del Senado de Estados Unidos. Me habían pedido que hiciera, y de hecho esta debió de haber sido la sección de la noticia más estúpida del día. Y es que ese es el problema de que tengamos políticos que no saben de economía, no saben de finanzas, pero sí tienen la boca bien grande y dicen pura barbaridad. ¿Qué pasó? Esta señora, la profesora Angela Walsh, afirmó que los mineros tenían un poder significativo sobre la forma en que operan las redes de blockchain. Te aseguro que ni siquiera sabe lo que es un minero. Te lo aseguro. Además, apostaría. Los mineros pueden explotar su papel de ordenar transacciones, lo que podría convertirse en un problema importante para las criptomonedas. Y tú también puedes ser un minero si tanto te molesta que los mineros tiendan a intentar ganar dinero. Si te molesta eso, pon tu propio pool de minería y pon lo que tú vas a empezar a aceptar las monedas, las transacciones gratis para que pierdas dinero a gusto. Si te gusta tanto el socialismo, hazlo. De verdad, hazlo. Pon tu pool, ponle que vas a estar confirmando las transacciones en Bitcoin que hayan pagado cero satoshis por transacción, ponlo y vas a. La única que va a perder dinero eres tú. Así. Porque Bitcoin es un sistema capitalista que te incentiva a intentar asegurar la red a través de las comisiones de la red de Bitcoin. Watch pidió
pidió un mayor escrutinio sobre las actividades de los mineros, dado su papel como intermediarios en el multimillonario ecosistema cripto. ¿Por qué les digo? O sea, todo lo demás no fue la razón por la cual se me hizo estúpida esta nota. Es por esto último que dijo. ¿De qué sirve que Estados Unidos ponga en su papelito, ponga en una hoja bonita y lo escriba con plumas de colores como si fuera quinceañera? ¿De qué serviría en lo absoluto que lo escriba y ponga las reglas? No, los mineros tienen que, es que tienen que fijarse si la gente, tienen que ser inclusivos, ¿cómo que vivimos en los guerreros sociales? Si tienen que fijarse si son gays, si son mujeres, si son lesbianas, si son hombres. No pueden cobrar, no, un minero no puede cobrar. O sea, güey, Bitcoin es tonto, a Bitcoin no le interesa quién eres. No puedes tú cambiar las reglas de Bitcoin simplemente por poner en un papelito, no importa que le dibujes florecitas. No te hace caso. Y se me hace la noticia más estúpida porque se nota que, una, no entiende de economía, dos, no entiende de finanzas, y tres, no entiende sobre la red de Bitcoin y está hablando de los mineros. Y el problema es que tiene la voz para estar en el Senado hablando al respecto. Hasta que alguien llegue y le diga, güey, no tenemos poder para regular eso. O sea, está chida tu iniciativa, muy bueno. Sí. Inclusión, sí. Pero no puedo hacer nada. Esta, obviamente, es una... Yo lo que siento que quieren hacer es decir, que se den cuenta que no pueden hacer nada. Y van a decir, no puedo hacer nada, no lo puedo regular, no tengo el poder. Ok, vétalo, prohíbelo. La mayor parte de la charla regulatoria con respecto a los mineros estadounidenses ha sido sobre preocupaciones ambientales. Y algunas empresas mineras norteamericanas expresaron su compromiso por las operaciones ambientales sostenibles. De nuevo, ¿cuándo en el Senado se ha hablado acerca de la tala de árboles para imprimir dólares? ¿En qué momento? Solo señalarle a mi amiga, mira, es que en este momento sí se habló. Mira, en este momento sí se empezó a hablar del fracking y se intentó quitar, o se quitó el fracking, porque el fracking es sumamente dañino, pero Estados Unidos lo abraza como si fuera... No sé qué iba a decir. Iba a decir algo más vulgar, pero no. Obviamente, su aliada, su mejor aliada en todo esto, es la senadora a huevo, Elizabeth Warren. Se llama Buffett, ¿no? Sí, es Warren. No, es que tonto, es Warren Buffett. No, Elizabeth Warren. Siempre la confundo con Buffett. Elizabeth Warren usó términos como sombríos y sin rostro. O sea, le dijo a los mineros que son sombríos y sin rostro. Antes no le dijo come niños, asesinos de conejitos. O sea, güey, cálmate. Son más malditos pervertidos y enfermos tus compañeros que se están yendo a la isla de Epstein. Esos apasionados por la niñez. Que un criptonero, que lo único que está haciendo es dinero. Pinche gente. Ok, ya que me enojo. Ya que me enojo y se me sale. Vámonos, ya vamos a acabar. Proyecto DeFi sobre Polygon. Poly Yield fue víctima de hackeo. Precio del token Yield se desploma. What? Una DeFi que no es DeFi, que es CeFi, pero tiene las mismas desventajas que una CeFi. No lo puedo creer. Tras modificar ciertos aspectos, generaron un error los hackers en uno de los grupos que acuñaba el token de XYield, y eso les permitió crear tokens de recompensa de forma gratuita, reduciendo el valor del fondo de liquidez para dicho token. Cuando leí esto lo subrayé. O sea, ya se sabe la historia. Una pool, la hackean, roban dinero. Listo. Lo que se me hizo curioso es el ataque. Porque este ataque es literal el modelo monetario que tenemos ahorita. Te lo repito. Crear tokens de recompensa de forma gratuita, reduciendo el valor del fondo de liquidez para dicho token. No es exactamente lo mismo que hace la Fed. Todos los días, crear tokens de recompensa gratuita, reduciendo el valor de la base monetaria, del acumulado monetario. No es exactamente el mismo ataque todos los días. Y todos los días se vuelve a atacar. Y sí, aquí hizo que los tokens de Yield, su precio pasaran de $25 a cero. Mientras que el XYield, que se cotizaba en 100, cayó a menos de 7. No pasa exactamente lo mismo con el dólar. Lo vuelvo a repetir. Yo lo leí y dije, güey, es lo mismo que el dólar. Es lo mismo. Pero aquí sí hasta se nota y la gente sí, ay, güey, no mames, pero...
todos los días. Y son los creadores del dólar lo que lo están haciendo. Bueno, esa es la nota. Si tú tenías Polygon o Polygel, I'm sorry, not sorry. Vámonos, siguiente. Y Nuevo León. Nuevo León. ¿Cómo decía ese García, Samuel García? El Babotas de Samuel García. Que ganó la gobernatura. No manches, qué vergüenza con todos los de Nuevo León. Ponte León, Nuevo León, una madre. Sí. Bueno, no importa. Eso no sé ni por qué estoy hablando de eso. En México ofrecerá conferencia sobre NFT y economía del arte. Será un foro virtual gratuito y abordará la economía del arte. Algo que se me hace bien curioso es que aquí en México está agarrando mucha fricción. Está agarrando mucho, sí, desempeño el mercado de los NFTs. Se los juro que me ha llegado gente que no sabe nada, nada, cero de criptomonedas, pero sabe de NFTs. Y no sabe ni siquiera qué es Bitcoin, o por qué funciona, o quién lo imprime, nada. Pero de NFTs sí. Y se me hizo bien curioso. Bien curioso que ahorita está eso. Realmente esa es una nota para hacerles saber esto, que va a estar esta el 28 de julio. O sea, ya pasó. Bueno, ya pasó. Dice el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Realizará este 28 de julio. Ok. A ver si la podemos ver. Más que nada, quiero dejar el link. Si la quieren ver. Si es que hay alguna. Este evento ya concluyó. Ok. Si querían verlo. No sé si está o no está. Ta, ta, ta. Sí, tal vez sí, tal vez no. No lo veo. No lo veo, pero bueno, salió esa. Ni modo, vámonos. Vámonos ya a terminar porque me tengo que ir de viaje. Tengo que ir en 3 horas. Y no he hecho mi maleta, así que yay. El índice está en neutral, exactamente igual que ayer. Pa, 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 el índice del miedo. En on-chain, en las indicaciones on-chain, indicaciones, indicadores. Están subiéndose los depósitos de Bitcoin. Está en 56.856, mientras que los retiros están en 40.000, o sea, casi 16.000 extra. Stock to flow se sigue subiendo, eso es bueno. El MRV Set Score se está subiendo. Me hubiera gustado verlo que tocara la franja verde, no lo tocó. Pues el multiple se está subiendo, perdón, esa se está cayendo. Esa se está cayendo. Ok, Purpose, ¿qué hizo? Pues Purpose ya compró, por fin compró Bitcoin. Y compró la grandiosa millonaria cantidad de 3 Bitcoin. Después de haber vendido un buen, ya compró 3. Esta, ya la vi la de Grayscale. Y dije, güey, qué pedo con Grayscale. Como, vean esta. Me encanta ver estos días porque todo está en rojo. Todo. Y compraron un chingo madral de Litecoin. Pero un chingo madral. 21.178 Litecoin compraron. Y digo que es un buen porque generalmente veo estos números cuando hablo de XLM, que vale centavos, o de mano, o de bat, cosas así. Y yo cuando lo vi, como que no reaccioné al principio. Y dije, ah, mira, ok, 21.000, ok. Siguiente, y dije, güey, ¿qué? Está cabrón. Está cabrón. Está muy cabrón. De hecho, el precio actual, ahorita ellos lo están pagando. A ver, vamos a ver cuánto está pagando. El Litecoin está a $140 más o menos. Ya se bajó su prima. Está 67% extra por 1.67.65. Están pagando el Litecoin a 234. Y a eso lo compraron. 21.178 Litecoincitos. ¡Bebés! Se está acabando. A ver, otro cálculo. Rápido. 21.178 entre 84. Le acaban de quitar a 252 personas la posibilidad de obtener 84 Litecoins. 252. Es posible que yo vaya a tener más de 252 vistas en este video. O sea que de todos los que estén ahorita viendo mi video, 252 personas nunca, nunca, pero nunca van a poder tener 84 Litecoins. Cañón, ¿no? Cañón. Ok. Vamos a ver ahora el top 10. Todo está en rojo excepto las monedas. Ah, no. Polkadot. El Matt Burgess anda felicillo, ¿verdad? De hecho, voy a irme a la playa como Matt Burgess. Y voy a grabar así como con el fondo de la playa. Para andar yo bien también, bien presumidote. Polkadot,
1.40% hacia arriba. Y en el top 100, Quant, 34%. Seguido de Torchain. Ya se está recuperando después de que había sido hackeado. Está recuperando. La gente no aprende. Viendo los comentarios, Amadeus Derfolix, Marfavi Rojas, Antonio Reyes, Víctor, Walin Pérez, Carlos Terán, Pablo Arce, Salomoncito, Guillermo, Máximo, El Fantasma, José Boque, Erika Castillo, Big Pro Pick, yo, Alberta Prado, Frank, Yael Super, Héctor Barajas Lara, Willy Hurtado, Jorge. Jorge, Juan Bernal, Roberto Galarza, Johan García Félix, Nicolás Fernández, Romeo Montes, Claudio Barajas, Amaury Núñez, Israel González, Roche Player, Miguel Durón, Víctor Celestín, Al, ya lo había dicho, Marco Reyes, Pablo Riquelme, Wills, Pepe, Marfabi Rojas, Yagami Light, y al famosísimo multimillonario Pum Osorio. Muchísimas gracias por haber comentado. Nos ayudan a llegar mucho más lejos. Así que síganlo haciendo. Es una forma gratuita para ustedes de apoyarnos, de apoyar el canal. Así que háganlo. Yo los veo el día de mañana. Cuídense. Bye.